¿Qué sabes de los comerciantes de cereales? Me alegro de verte. Viven en pésimas condiciones. ¿Por qué? Tengo una pista de Germain. Una mujer llamada Marie compra cargamentos de cereal para desviarlos a un muelle privado. ¿Marie Levesque? ¿La conoces? Los Levesque son templarios desde la Tercera Cruzada. Marie es la única que se pronunció en contra del exilio de Germain. No me extraña que se haya unido a él. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? No, a ella no. Pero el poco cereal que llega a París lo descargan en los muelles del Hotel de Ville. Prometedor. Empezaré por ahí. Quizá pueda averiguar algo sobre el paradero de Madame Levesque. ¡Somemos! ¿Pero a dónde vais? ¡Cuidado, estribor! A perseguir al barco. ¡No pasaré de tus asuntos, ciudadanos! ¡Rápido, perros! ¡Amarrad esa bolina! ¡Capitán! ¿Algún problema? No, madame. ¿Tienes tus órdenes? Aquí, madame. Bien. Y también debo decirte que tienes que agujerear una de las bolsas. Sí, madame. ¡A trabajar!
parásito! ¡Hijo de puta! ¡Te piso los talones! ¡Ahí! ¡Te tengo! Y ahora viene lo mejor. ¡No escaparás! ¡Ahí! ¡Atrapadlo! ¡Ya te tengo! ¡No te librarás de mí, canalla! Tranquilos, vamos a cancharlo. ¡No tengo mala pinta! El Palacio de Luxemburgo. ¿Y qué se cuece por allí? Yeah.
Tenías razón. Marie Levesque hace que descarguen las barcazas y lleven el cereal al Palacio de Luxemburgo. Si la gente se entera de que la realeza ha estado guardando comida en plena hambruna... Es decir, habrá revueltas, justo lo que Germaine ansía. Levesque es tuya. Yo encontraré el cereal robado y lo sacaré de ahí antes de que se den cuenta. No te metas en líos. Mantente a salvo. ¡Socorro! ¡Alguien, por favor! ¡Entrega la pólvora! ¿Qué vamos a hacer, Michelle? Si le pusiera la mano encima a ese guardia. Una gran fiesta. La mejor que has organizado. Merci. Ahora debo excusarme. Tengo que ver a mi esposo. ¿Está bien? Sí, sí. Si me acompañas y me salvas, tendrás el espectáculo de tu vida. Nunca ignoraría a un artista en la adversidad. ¡Casi estamos! ¡Ya acabamos! ¡Atención! ¡Ahí vienen más! ¡Cuidado! ¡Otro grupo de bandoleros! Gracias, amigo. Ojalá pudiera compensarte. No es necesario. Con distraerme es suficiente. ¿Qué has dicho? Nada. Hay alguien ahí.
tan importante. Acaba de... Me hace falta una furia. ¡Contrarrevolucionario! ¡Detenedlo! Sácame de aquí y será todo tuyo. ¡Ya,
vosotros, Morio. Tu es en danger, citoyen ? Muy pronto. Malditos asesinos. ¿Cómo se enteraron? Le personnage douteux. Pour l'hiver.
finira par se soulever et demander justice. No olvides lo que te enseñé, Marie. Oui, mamá. François Thomas Germain queda expulsado por sus delitos contra la Orden de los Templarios. Todo aquel que le ofrezca ayuda correrá la misma suerte. Imbécil. Demolé me habla. Sé lo que piensa de la SER. ¡De la SER! Señora, tiene visita. Necesito tu ayuda, Marie. Tenías razón. El rey Luis se ha dejado aconsejar por quien no debía. Por una parte, ha decidido conspirar contra los revolucionarios. Y por otra, se ha comprometido a apoyar la Constitución. Bien. Monsieur Le Pelletier, confío en que esta información llegará a buenas manos. Por supuesto, gran maestre. Con esta información en mano, la condena del rey está asegurada. Parole. J'aurais